Ahora, el tema es la temperancia, es un tema fundamental. Y nosotros como adventistas del séptimo día, tenemos el deber de cargar la bandera de la temperancia para el mundo que está sufriendo cada vez más, por causa de los malos hábitos y por causa de las sustancias nocivas para la salud. En este stand, debes dejar bien claro para el participante de la exposición de salud que temperancia significa abstinencia completa de eso que hace mal y moderación de lo que hace bien. ¿Cuál es el mensaje de temperancia, entre comillas, que el mundo viene presentando? Beba con moderación. Eso no es el mensaje de temperancia que Dios dio para la iglesia adventista. El mensaje de beba con moderación es hacer lo que está mal de vez en cuando. Y ese no es el mensaje de temperancia. El mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos dejó, es el mensaje de abstinencia de eso que hace mal y moderación de eso que nos hace bien. Por lo tanto, la temperancia no es pecar de vez en cuando o comer eso que hace mal de vez en cuando o tomar un vaso de vino de vez en cuando. Eso no es temperancia. Tú debes remarcar en las personas que la temperancia envuelve la abstinencia de sustancias nocivas, envuelve la alimentación, envuelve el trabajo, envuelve todas las áreas de la vida y que nosotros necesitamos colocar este principio en práctica si queremos tener vida y calidad de vida.